bona tarda. Des de Contrabanda FM estem avui celebrant el nostre 30 aniversari. Contrabanda es una radio libre, no comercial, autogestionada, que hace 30 años emite la ciudad de Barcelona y justamente ahora nos encontramos en un momento muy complejo porque no podemos emitir por la FM. Esto tiene relación con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que nos ordenó retirar nuestra antena desde el Turó de la Rovira, donde estabas desde hace 29 años. Y esto es debido a que nos equiparan a las radios comerciales. Había una sentencia en contra de las radios comerciales y nos pusieron en el mismo saco de las radios comerciales y nos obligaron a sacar nuestra antena. Esto ha significado que a día de hoy no podemos emitir por la FM. Estamos haciendo una gran lucha por retornar a la FM. Nos parece fundamental el derecho a emitir por la FM, que es un espacio radiofónico que se tiene que regular para que nos dé cabida a los medios libres. Y a día de hoy es como la mayor demanda que tenemos. En aquest context, avui hem fet també una xerrada on explicar que una de les demandes que tenim específiques és demanar també un centre emissor comunitari, un centre emissor que pugui ser autogestionat per mitjans lliures i comunitaris com Contrabanda, però no només, també altres ràdios lliures, també fins i tot televisions comunitàries com Mosca TV, puguin tenir un espai que asseguri no haver de passar pel parlar-ho del monopoli que hi ha també amb el tema d'espais emissors. A dia d'avui a la ciutat de Barcelona l'únic espai on legalment es pot emetre és totalment inaccessible per projectes autogestionats com el nostre, que és la Torre de Collserola. Llavors això és un impediment més a que puguem sobreviure i sobretot mantenir el que nosaltres veiem que és prioritari, que és la nostra presència a la FM. Considerem que és una lluita política bàsica de no només assumir que podem seguir a internet, sinó que la FM sigui un espai que lluitem i que no deixem a mans només de ràdios públiques i de ràdios privades comercials. Doncs per tot això us animem a donar recolzament i a utilitzar els mitjans lliures i comunitaris, no només Contrabanda FM, tant amb activitats que organitzem com avui, però sobretot escoltant-lo, utilitzant-lo, fent-vos vosaltres partícips del contingut que generem. Venga, salud y Contrabanda. Y también invitar a todas las personas que nos están mirando, escuchando, a hacerse parte de los medios libres de comunicación, tanto de las radios libres como de la tele libre, de La Mosca, de Contrabanda y tantos otros espacios comunitarios y libres en que cualquiera puede decir la suya, porque estamos hartas, sencillamente hartas, de que los medios hegemónicos de comunicación den solo una visión de lo que está pasando. Sabemos que hay una riqueza enorme de producción cultural, de información que se está generando en distintos espacios y que es muy importante que las personas puedan darla a conocer. Así que les invitamos a escuchar los medios libres y también a tomarse los micros como este y a ser parte también de esta producción. Salud y Radios Libres.